Las actividades de ingreso en la facultad se organizan en 5 semanas, que van desde hoy hasta la primera semana de marzo inclusive. Se organizan en parte a cuestiones académicas, que es la introducción a la cultura académica y la introducción a la cultura institucional, que viene a ser el traspaso de lo que es la cultura del secundario que trae el chico a la cultura de la universidad para que entienda cuáles son las nuestras reglamentaciones, sus deberes como estudiantes, sus derechos. Y en eso van transcurriendo las 5 semanas, organizadas de 8 de la mañana a 1 de la tarde, 1 y pico. En cuanto a números, hasta el viernes veníamos con 110, 120 de agronomía, estudiantes inscriptos, no los que han realizado su preinscripción, sino los que ya han formalizado su inscripción. Y para veterinaria veníamos alrededor de los 310, así que nos estamos encaminando a los números que son, digamos, las estadísticas normales que tenemos en todos los años. Convengamos que en esta semana todavía están abiertas las inscripciones y las preinscripciones por internet, entonces calculamos que vamos a llegar a nuestros números históricos por facultad. Destacamos siempre la actividad de los docentes que integran los equipos de ingreso, preparando todas estas actividades. Sí. Durante el año previo, los equipos de ingreso, tanto de introducción a la cultura institucional como de cultura académica, van preparando lo que son sus clases, lo que son los cuadernillos, van reformulando, se cuestionan los contenidos y cómo reverlos. Así que para lograr llegar a estas 5 semanas de trabajo, entre todos los docentes que participan del ingreso, tenemos más de 70 docentes que participan en el ingreso para las 2 carreras, y también los estudiantes de federación o de los centros de estudiantes tienen bastante trabajo de por medio, o sea, no es que se llegue casualmente a este momento.